Luego de más de 200 años, se logró que fueran colocados semáforos en uno de los puentes más antiguos en la ciudad de Aguascalientes. Y ahora todo es diferente, porque los vehículos toman su lugar y su tiempo para cruzar. Que está instalado. ¿Sí? Sí. Pero está mejor, ¿no? Sí, está mucho mejor. ¿Antes cómo le hacían para pasar? Pues batallábamos mucho para poder pasar. Dos personas estaban así y a veces se querían pelear porque los dos querían pasar. ¿Quedaban atravesados así? Sí. ¿A la mitad del puente? Sí, a la mitad del puente. Sí. ¿Se ponían de acuerdo un volado? No, pues hasta que uno cedía y se iba para atrás. Antes era un riesgo, porque pasaba el que más aceleraba su vehículo, y en ocasiones ni uno de los conductores cedía paso para que el otro del sentido contrario pasara. Hoy, eso ya quedó atrás. Este puente es histórico, y como consecuencia no ha sido modificado, porque es un puente de piedra que fue hecho pensando en el paso de burros y carretas. Su espacio es angosto, donde solo cabe un vehículo, y el piso es rústico. Sin embargo, su soporte de columnas hace que se conserve resistente y no sea objeto de un derribe por el peso de vehículos de varias toneladas. Enhorabuena por la idea de colocarle semáforos, porque da orden y evita accidentes. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.